de la serie. Sí, 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 ayer por la tarde. ¿Ahora de dónde vienes? Porque tú estás siempre por el mundo. Estuve en Alemania. Buen día. Y vuelvo por Italia. Entonces, Madrid. Buen día. Magnífica rectora, senyor Falciani, vicerrector, secretari general, autoritats acadèmiques en general, professors, personal d'administració de serveis, estudiants, benvinguts avui a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2019-2020. Rectora, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, novament. Coneixem la complexitat de la teva agenda i, per tant, des de la facultat estem agraïts que puguis tornar a estar amb nosaltres. Senyor Falciani, es un placer y un honor contar contigo hoy para inaugurar el curso académico en esta facultad y estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Voldria començar per explicar l'estructura de l'acte, perquè tots sapiguem, diguéssim, quan acabarà i quines són les parts de l'acte. Aleshores, en primer lloc, jo faré una presentació breu del nostre convidat avui, el senyor Falciani, i de seguida li passaré la paraula per tal que pugui pronunciar la seva conferència inaugural. I a continuació hi haurà dos parlaments institucionals, el Parlament Institucional a càrrec del Degà, que faré jo per d'alguna manera contextualitzar com serà el curs 2019-2020, alguns elements que crec que són importants des del punt de vista de la facultat, i després la rectora tancarà l'acte inaugurant el curs acadèmic i donant-nos la seva visió, diguéssim, de nivell universitat com està avui la UAB. Per tant, aquesta és l'estructura de l'acte. Corre el rumor de que si s'abandona abans de que oficialment s'inauguri el curs acadèmic, hi ha un any de mala sort en els exàmens. ¿Vale? Per tant, volia deixar clara l'estructura, sobretot pels que sou supersticiosos, d'acord? Jo, com que sóc supersticiós, em quedaré fins al final. Paso a continuación a closar un poquito la figura del señor Falciani. Para empezar, hay que decir que él trabajaba en un banco multinacional importante, HSBC, en el sistema bancario suizo, y que a través de su conocimiento, es analista de sistemas, y a través de su conocimiento del mundo financiero, pues contribuyó a que saliera públicamente una lista de 130.000 evasores fiscales, que es la conocida como lista Falciani. Por supuesto, las autoridades suizas no estuvieron contentas, porque uno de los elementos clave de la economía suiza es el sistema financiero, y el secreto bancario es uno de los elementos que son bandera del sistema financiero suizo, ¿no? Además, había pues 130.000 personas que vieron su nombre en su lista y, por tanto, tampoco estuvieron especialmente contentas. Con lo cual, el perfil profesional y vital, personal, del señor Falciani pues cambió radicalmente. Desde entonces pues ha hecho labores de asesoramiento a la banca para mejorar la gestión del fraude fiscal. Está asesorando gobiernos y a la Comisión Europea, y tiene proyectos propios y proyectos con ONGs de detección y seguimiento del fraude fiscal. Y en concreto, su principal labor está vinculada sobre todo a la trazabilidad del dinero. Ya sabéis que a veces pues el dinero pues sigue caminos extraños a través de sociedades distintas, y en este caso pues hay información veraz, información no veraz, y la principal tarea del señor Falciani es identificar esta, filtrar y valorar esta información y seguir el rastro del dinero para identificar bolsas de fraude fiscal. De algún modo, para los que somos cinéfilos, pues evoca mucho el perfil del señor Falciani pues al de una película de intriga, un thriller, en el cual pues un agente consigue obtener la información que tenía que obtener, y de algún modo evoca también pues en su fase actual pues la del detective, ¿no? Que está el investigador pues que sigue en ese camino de identificar bolsas de fraude fiscal. Desde el punto de vista de los juristas, porque veo aquí compañeros de la Facultad de Derecho o de un economista o de un gestor de empresarial, pues la tarea del señor Falciani es contribuir a hacer más eficiente, más efectivo el sistema fiscal,
por lo tanto, a implementar mejor la regulación que hay sobre los impuestos. En este sentido, yo creo que es una tarea encomiable y de algún modo es un win-win. A veces en las aulas hablamos del trade-off entre eficiencia y equidad. En este caso es un win-win porque mejora la eficiencia del sistema fiscal y de manera indirecta, en la medida en que esta mejor eficiencia redunda en unos mejores ingresos públicos, pues permite al sector público hacer su labor redistributiva, sus políticas públicas pues en mejores condiciones. Por lo tanto, en este caso se rompe el trade-off y es una tarea win-win, que se dice a veces en algunos casos. Quisiera dar tres fechas y tres datos y darle la palabra al señor Falciani. Las tres fechas son año 2015, sale a la luz la lista Falciani, 130.000 evasores fiscales. Segunda fecha, año 2016, salen a la luz toda la información vinculada a los papeles de Panamá, que controlaba un despacho que, de algún modo, tenía controladas todas las operaciones de creaciones de empresa en paraísos fiscales en Panamá y alrededores, y se descubre que hay líderes mundiales, gobernadores y gente muy rica creando estos, utilizando estos paraísos fiscales y utilizando el fraude fiscal. Por tanto, y ahora, tercera fecha, septiembre del 2019, una revista divulgativa del Fondo Monetario Internacional, se llama Finanzas y Desarrollo, ha dedicado este número de septiembre a, con el título El rastro del dinero, justamente a valorar, a hacer una valoración del fraude fiscal y las bolsas de fraude fiscal en todo el mundo. Las tres cifras son, en este informe, en esta revista, en este número especial del Fondo Monetario Internacional, dan tres cifras que yo creo que son elocuentes y que enmarcan la conferencia de hoy. La primera cifra es que el PIB mundial, es decir, la agregación del PIB de todas las economías del planeta Tierra, llegará este año alrededor de los 90 billones de dólares, billones en español, trillion en inglés, en americano, que aproximadamente el 8% de la totalidad del PIB, el equivalente al 8%, se encuentra en sistemas financieros offshore y por lo tanto están altamente vinculados a operaciones ilícitas. Y la estimación que hace el Fondo Monetario Internacional es que si se redujera este fraude fiscal, esta bolsa de fraude fiscal, solo en un tercio, no en un 80 o en un 100%, solo en un tercio, habría $1 billón más disponibles para los sectores públicos para hacer políticas públicas. Por lo tanto, digamos, el precio que pagamos es un precio equivalente a $1 billón año, que de algún modo es aproximadamente, cubre prácticamente la totalidad del PIB español. Y esto es lo que nos perdemos nosotros ciudadanos en términos de políticas públicas, políticas sociales, políticas redistributivas. Por lo tanto, yo creo que es muy adecuado que hoy una persona que está en la primera línea de la persecución del fraude fiscal nos acompañe hoy para inaugurar el curso académico. Muchísimas gracias a todos por venir y al señor Falciani especialmente. Gracias. Sí, bueno, gracias por invitarme y darme esta oportunidad muy, muy interesante de compartir informaciones sobre el tema y opiniones además. Y para seguir un poco con esta introducción, ¿no? Muy relevante, recordaré que antes del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que sacó estos billones aparecía ya, pero solo a nivel europeo. Es decir, que la evaluación oficial de lo que falta, ¿no? Que nos quita la evasión fiscal, estaba ya medida alrededor del billón, solo por la comunidad europea. Es decir, puede ser que el FMI ha olvidado una parte, ¿no? Pero ya, por el primer mercado, digamos, estatal, y explicaré luego por qué he puesto este adjetivo, pues ya por el primero mercado estatal tenemos $1 billón, ¿no? Si seguimos esta información que sigue presentado a lo largo de varios años por esta Comisión Europea. Veremos, bueno, voy a poder ilustrar un poco el discurso que quería compartir con vosotros y presentaros hoy con un hilo, ¿no? que será alrededor de un elemento fundamental en la competencia, porque hablábamos del win-win
Y el win-win existe cuando, por ejemplo, efectivamente, nos enfrentemos a los monopolios, cuando conseguimos una cierta democracia o abertura de los mercados, mercados leales con todos, independientemente del tamaño del negocio, y veremos que el IVA va a ser el elemento, el foco que nos permitirá ubicar nuestros pensamientos y análisis sobre lo que representa de verdad el desafío nuestro como empresario, luego para muchos de vosotros, pero ya para a todos los niveles de la sociedad, a nivel institucional, a nivel también, ¿no?, de la capacidad de transmitir un conocimiento, poder establecer un ranking, poder poner en primer lugar un tema más que otros, es lo a lo cual me voy a traer esto hoy, ¿no?, en esta presentación. Y os lo digo ya, y tendréis la ocasión de entender mi posición. La prioridad que doy a la lucha por la competencia, por la financiación de lo que representa un estado de bienestar, pues mi posición es que todo se juega alrededor del IVA. ¿Puedo levantarme? No es porque no estoy bien sentado, pero... Vale, ¿no? Sí. No. No es mío. Si eso. Quieres desenhar, lo pintas mejor. Ah, vale. ¿No? Ah, de aquí. Vale. Ah, esto. Gracias. Perfecto. Pues... os presentaré un poco lo que tenemos como terminología, compartir un poco de modo sencillo, ¿no?, hoy, para seguir este corto relato, ver un poco qué son esos desafíos. Lo he puesto en inglés, ¿no?, pero seguiré en castellano, por falta de conocimiento del catalán. Y veremos, por ejemplo, desde el principio que el fraude, pues tenemos que ubicarlo por sensibilidad, ¿no?, y empezando por ejemplo, un tema interesante que viene relacionado más de todo con un cambio social mayor, la digitalización. Pero antes de llegar en lo que presenta una revolución mayor en nuestro ámbito, no solo social, no solo económico, sino también fiscal, veremos que dentro de los actores que conocemos como mayores en el tema de la digitalización, de la gestión de la información, veremos que no se necesita siempre un conocimiento extendido de las innovaciones tecnológicas para cometer, voy a decirlo así, ¿no?, una pequeña, digamos, cosas desagradables, ¿no?, en comparación de la comunidad, que se puede llamar la optimización fiscal. Entonces, os voy a exponer casos que os permite posicionar dentro de las varias incivilidades sociales que podemos encontrar dentro del ámbito de lo que llamamos, que podremos llamar, ¿no?, el fraude fiscal. Os he cogido un ejemplo sencillo, por ejemplo, The Guardian. Por los que no sé si conocéis The Guardian, es muy relevante, un periódico muy relevante. Y lo que es interesante saber, porque se ha posicionado mucho, ¿no?, contra los temas de fraude, pero sobrevive gracias a una, digamos, especialización financiera, okay, un conocimiento financiero que ha ubicado los recursos, el capital de la empresa dentro de un trust, que es una empresa, ¿no?, que permite, digamos, optimizar su huella fiscal. Y es un poco el primer nivel de lo que quiero que consideramos hoy cuando hablamos de competencia,
competencia, por ejemplo, entre empresas que se dedican al conocimiento, tiene sentido, digamos, mencionar que la competencia existe a nivel de la independencia financiera. En este caso es un caso polémico que merece debatir mucho, creo, pero es interesante ver que uno de los líderes dentro de la independencia del periodismo, pues, se ha preservado en el tiempo gracias a una estructura de optimización fiscal. ¿Ok? Para empezar un poco a entrar suavemente en el tema. Luego veremos que, para referirme un poco a un caso más personal, el por qué estoy aquí hoy, miramos que cuando hablamos de fraude fiscal, no optimización, fraude, pues olvidamos que no se trata de 130.000 personas en mi caso, porque los que se han, digamos, condenado aquí son empresas. Y eso es un factor importante, es decir, que si estoy colaborando, si somos más y muchos colaborando en un tema de equidad social y fiscal, lo es a nivel de mecanismos. Es decir, que lo que hace que una empresa negocia unas multas de cientos de millones es porque se ha puesto en cuenta de reglas, digamos, de leyes, ¿no?, que le obligarán, ¿no?, a pagar multas. Las multas, digamos, si vemos lo que han sido multadas las grandes empresas digitales, son miles de millones a lo largo de los últimos años. Más de todo en Italia y en Francia. Pero no falta aquí hacer igual, y lo podemos, estamos en las mismas situaciones. El bonito que tenemos es que las experiencias de los demás nos sirve aquí, porque somos expuestos igual a lo que ha pasado fuera. No os pido entender qué hicieron mal, os pido solo entender que lo que pasa aquí, lo que ha sido un motivo de juicio por ellos fuera de España, pues se aplica igual aquí. Este tema de la, digamos, del derecho comparado, derecho fiscal, es un tema que tenemos que vigilar. Es la base de efectivamente poder reunirnos y ser más fuerte, más contundente cuando nos toca que adaptar nuestras reglas, nuestras normas, para preservar la competitividad. Pues, insisto, en la evasión y en la fraude fiscal, pues históricamente lo de lo cual hablábamos fue de lo conocido banca offshore, es decir, el dinero que no se queda en nuestro país y que se encuentra fuera de nuestro país, mientras se había generado desde nuestro país, ¿okay? Y sin que contribuye de modo adecuado. Es decir, eso lo veremos con las empresas digitales, los gigantes internacionales, pero es esto el tema. Cuando un dineral se marcha de nuestro país sin contribuir de modo adecuado. Y cuando pasa esto, veremos que es un tema de, digamos, falta de competencia. Es lo que pone nuestra y pondrá nuestra economía abajo. Lo que hará y que presentará nuestras empresas como menos competitivas. Y eso significa que menos empleo, menos acceso a los servicios sociales, públicos, pues líos, ¿no? Otro nivel de fraude, ¿okay? Digamos que distinguimos la evasión fiscal donde el dinero se marcha y que veremos que cuando el dinero se marcha es difícil, es lo que hemos visto con las empresas digitales, con el fraude de verdad. En este caso, os he mencionado un tema que quiero que sea un poco menos conocido, ¿no?, como suele ser, que es un tema que se han aprovechado varias bancas, incluidas españoles de primer nivel, para defraudar al fisco. Es basado sobre los dividendos, es un tema que os explicaré a lo que quieren, que está relacionado con la capacidad de tener una posición short, ¿no?,
en acciones que dan dividendos. Es muy interesante. Y es un caso donde las empresas, varias bancas, se han puesto en contra del Estado. Es decir, has aprovechado una movida muy conocida en tema de fraude y han defraudado 55 mil millones. Bueno, la estimación por unos pocos, pero solo con un juego de que han conseguido que el Estado devuelve una parte de los impuestos. Es decir, que dentro del fraude fiscal, insisto en lo que es y tiene que ser visto como un robo del Estado, de nosotros, de nuestro dinero, ¿ok? Y para que sea claro, con este caso lo veremos directamente. Bancas, ¿no? Bancos han robado el Estado, ayudado a sus clientes a robar al Estado, a que el Estado devuelve una parte de sus impuestos a los defraudadores, ¿vale? Es un tema, es un modo de un tipo de fraude muy conocido, muy practicado en el tema del IVA. En el IVA, la mayoría del fraude está hecho en esquemas de este tipo, donde a la fin es el Estado mismo que devuelve los impuestos a los corruptos, defraudadores, etcétera, etcétera, a una mafia. Por ejemplo, el fraude al IVA a nivel europeo, lo veremos, presenta una cantidad absurda, pero lo veremos en detalle luego. Para seguir y acabar con los varios niveles de lo que quiero que sea visto como un tipo de fraude fiscal, el más abierto, el más un poco polémico también, es lo que pasa cuando el dinero del Estado no se roba, sino el mismo Estado entrega dinero para facilitar la optimización fiscal. Aquí tenéis una captura de pantalla de ENISA. ENISA es una empresa estatal española dedicada, pública, dedicada a financiar empresas españolas. ¿Y quién han financiado? Cabify. ¿Os suena Cabify? ¿Sí? Bueno, ha sido financiado con impuestos vuestros, nuestros, ¿vale? Es interesante sabiendo que, intuando que su modelo de competencia, ¿en qué se basa? ¿Podréis opinar en qué se basa el modelo económico y la competencia que ofrece o que permitiría Cabify? Pues, si os preguntéis si cada vez que tomáis un Cabify pagas el IVA, será muy interesante para vosotros entender de qué se trata. Es decir, que varias empresas hoy están más competitivas, de mi sentido, de modo que tiene que ser debatido, pero la mayoría de las empresas que veremos, la mayoría de las empresas que fascinan nuestro presente y nuestro futuro, van por nuestros impuestos. Y os pido, tenéis que preguntaros si cada vez, qué pasa con el IVA cada vez que cogéis un Cabify, ¿ok? Y si os parece que esta posición no es del todo, digamos, leal, ¿no? Tendréis que calificar la financiación estatal de tales empresas. Es el tema que tenemos, digamos, como actores políticos, ciudadanos, tenemos que entender qué pasa en nuestro entorno. No es porque está legalmente establecido en un país, es verdad por Google, por Facebook, por varias empresas, que no tenemos que ser críticos. Tenemos que saber de verdad mirar los detalles. Os voy a hacer una otra pregunta para ver si, bueno, para explicarme mejor. ¿Conocéis Wallapop? ¿Sí? ¿Lo utilizáis? ¿Y qué tipo de impuesto tenéis que grabar para cada venta que hacéis? ¿Quién lo sabe? Pues entonces, los que lo han utilizado y que no saben, no han pagado los impuestos que tenían. ¿Vale? Es el tema. Cada ingreso es uno de los impuestos, ¿no?, que tenemos en cuenta. Y es uno de los menores cuando veremos la base de donde recogemos los impuestos.
veremos que el ingreso, bueno, el impuesto, el IRPF, es uno de los menos importantes. El IVA será y seguirá a ser el más importante. Miramos nuestro caso, ¿no?, de España, vemos que estamos en una posición bastante parecida a la de la Francia, de la francesa. Y veremos por qué lo he elegido, ¿no?, y ahora hablo de la francesa. Pues vemos que en los gastos, en donde se ubica, digamos, el dinero de los impuestos, veremos que estamos agrupados en el grupo donde la mayoría de lo que se devuelve a nivel social, de contributos sociales. ¿Okay? Es importante. Veremos que la parte que viene relacionado con el IVA es la parte en naranja, ¿no? Goods and services. Pues veremos que parece que representa poco, ¿eh?, en la categoría de lo que recorremos, presentado de la OCDE. Pero si miramos en detalles, podéis ver que la parte verde representa de verdad en los objetivos, por ejemplo, franceses, económicos franceses, pero es parecido en España, representa más de la meta de lo que contribuimos. Nuestro contributo a los impuestos por meta está relacionado con el IVA. Y eso es una otra información más para entender la importancia que tiene que tener el IVA. Y no lo oyes a nivel político, lo lamento mucho, pero el tema más político, el tema más importante, contundente y que cambiará o no vuestro trabajo, será sí o sí relacionado siempre con el IVA. Veremos que, digamos, por el caso español, a nivel del fraude al IVA, el gap es lo que corresponde a lo que el Estado mismo retrocede cuando no habría tenido que retroceder el IVA. ¿Okay? Es un tema de fraude al IVA muy conocido, muy, muy sencillo, que os expondré en detalle luego, pero para deciros que solo a nivel europeo, lo que nos dice la comunidad europea es que esos últimos años, la media es ahora a nivel de 120 mil millones de pérdida, solo a nivel del IVA perdemos esto. Alrededor entre 120 y 150 mil millones al año de IVA que no es robado, pues que entregamos cuando no habríamos tenido que entregarlo. Y he puesto como comentario más local, más específico, lo que presenta, digamos, un señor que agradezco, que con el cual he tenido varias veces, bueno, he conseguido varias veces y me encanta, ¿no?, en su posicionamiento, que es el presidente de los técnicos de Hacienda, ¿no? Y nos presenta, ¿no?, nos dice que, pues, de un lado, teniendo estos 130.000, 37.000 millones de fraude sobre el IVA, nos dice que alrededor de 20% del PIB español está fuera del alcance de los impuestos de Hacienda. 20% del PIB. ¿Okay? Bastante contundente, creo. Pero sabiendo que en estos 20% del PIB, por supuesto, encontramos mucha IVA, mucho IVA. ¿Okay? Es ahora cómo tenemos que saber qué pasa. Un modo de entender cómo no se paga los impuestos, digamos, se entiende en la intermediación de los flujos financieros. Ahora que hemos visto el posicionamiento y el problema a nivel económico y social, ¿no?, vemos un poco cuáles son los mecanismos sencillos que podemos entender todos y que bastan para defraudar. Os digo, la mayoría de las empresas que conocéis exitosas pueden aplicar tal sistema de modo sencillo, lo hacen todos. Si no,
no serían competitivas, la mayoría. Miramos qué pasa con una empresa en un país A que puede separar sus gastos y entregar sus gastos a, por ejemplo, otra empresa del mismo grupo. Cada empresa que veis, pequeña, más grande, representa, digamos, para ilustrar un poco un esquema de fraude sencillo, pero muy actual. Digamos que aquí tenéis entonces la representación de un grupo imaginario, y en la parte del país A, puede ser España, digamos que este grupo está capaz de repartir sus gastos y entregarlo a varias, filiales que están en otros países. Pues es un mecanismo sencillo para estar expuesto a tipos de impuestos diferentes y poder aprovechar de un servicio que se ofrece localmente de modo desleal, por supuesto, ¿qué? Porque los demás que no lo pueden, pues no lo aprovechan. Os pido de buscar, por ejemplo, para cada empresa que hablamos, dónde están ubicadas las filiales. Es algo público. Es vuestro interés encontrar los instrumentos que os permite conocer al enemigo comercial, digamos, por supuesto. Tenéis que buscar, tenéis que entender, aprender y replicar. Yo digo que todo lo que es legal tiene que ser aplicado, replicado, conocido y aplicado. Y veremos que una de las innovaciones más punteras, más peligrosas para los que no la conocen, está relacionada a nivel financiero con las criptomonedas. Lo veremos a qué corresponde. Ahora que os he explicado un poco el esquema general, ¿no?, de cómo se defraude o cómo se optimiza el gasto, digamos, de las empresas, vemos un poco un tema relacionado con el IVA en particular. Ahí he representado los flujos, digamos, financieros que pueden pasar de una empresa a otra. En azul significa que, pues, una empresa paga todo a la otra, incluida, pues, el IVA, ¿ok? Digamos, no, bueno, espero ahora que cada vez ya ha acabado la presentación, que sabéis que todos pagamos el IVA, ¿no? Normalmente, pero la empresa también paga el IVA cada vez que compran algo, un servicio, un bien. Lo que pasa es que normalmente se devuelve luego, redevuelve el IVA cuando, por supuesto, lo han pagado. Y es lo que represento, el flujo, los flujos rojos hacia el gorro de policía, representa el hecho que, pues, en un esquema natural, el IVA fluye desde, digamos, una empresa a las demás que contrata en su país, hacia Hacienda. Lo que pasa es que alguna vez el IVA no se tendría que ser pagado a primer nivel y entregado para la segunda empresa a Hacienda, ¿no? Y lo que pasa es que tal vez no es así. No es así. Todo el pago se hace hasta un otro país y Hacienda no vea nada. ¿Dónde pasa el IVA? Pues puede ser que la empresa quiebra. Puede ser que quiebra. Y eso, digamos, es uno de los esquemas muy sencillos. Y se llama el esquema del taxi. Taxi, ¿no? ¿No? Bueno. Está relacionado, es subliminal sobre un tema que hemos visto. Entonces, aquí veis que cuando, es un esquema sencillo, cuando una empresa que ha corrido el IVA de alguien y no lo da a Hacienda, haciendo de modo fraudulente, quebrando, pues en un esquema muy sencillo, muy aplicado, y es lo que entra dentro de los 137 mil millones de VAT gap, ¿ok? De falta a la recorrida de IVA que se identifica. No tiene que ver con la economía sumergida, porque esto es conocido, preciso. Un último tema que explica bien el problema gordo que tenemos. Ahora vemos qué pasa
cuando la empresa que falla, que quebra, pero que quebra, es una empresa que ha recibido un gasto público. ¿Qué pasa cuando es el Estado que paga a una empresa, okay, que quebra? Pues igual, es un robo directamente al IVA. ¿Por qué? Porque hoy, de modo un poco burro, la mayoría de los estados, cuando pagan, pagan con el IVA. Y varias veces se están haciendo estafar como las demás. Es decir, que una, por ejemplo, de la medida política que permitiría ahorrar solo 1.800 mil millones en España, que no le importa mucho, pero solo una medida es dejar, por ejemplo, de para que se baja. Hemos bajado el gap, el VAT gap en España de 8 mil millones hacia un poco menos de 2 mil millones en los últimos 5 años, ¿no? Con medida que se ha pasado a nivel europeo, bueno, os paso los detalles, pero no falta, solo por la parte bien conocida, bien calculada, aún casi 2 mil millones a no dejar en las manos equivocadas. Y es esto que perdemos cuando, por ejemplo, el Estado paga a las empresas que están dentro de un entramado de fraude al IVA. ¿Okay? Es un poco el tema, digamos, que tenemos que entender cuando hablamos de la trazabilidad de los flujos. Hablamos también, ¿no?, de los varios tipos de flujos financieros que tenemos que considerar. Considerar que un pago lleva dos patas es muy importante como empresario, es muy importante como economista, es muy importante como ciudadano para saber dónde está el foco de lo que tenemos que gestionar a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Es el IVA. Y las empresas, todas las empresas que tienen recorrido multinacional, pues lo saben perfectamente, ¿vale? Miramos lo que nos espera ahora. Puede ser que habéis oído hablar de la Libra. La Libra es la criptomoneda que quiere poner en marcha Facebook. Facebook, que es de verdad el primero mercado. Hablábamos y os mencioné que el mercado estatal es, ¿no? El primer mercado estatal es, disculpéis por la incorrección, digamos, lingüística, es Europa. En volumen de transacciones, si sumamos las transacciones por Europa, es el primer mercado. Pero lo que se olvida es que el primer mercado donde se encuentran más clientes es Facebook, con muchísimo más clientes que Europa. Es decir, que el primer mercado que tenemos que considerar es Facebook, no es un estado, son empresas. Y así veremos que varias empresas representan lo que tenemos que vigilar, de dónde tenemos que aprender más y siempre mucho. Pues Facebook, y es lo que os expone un poco dónde va la economía y el mercado financiero también, Facebook proponía y propone ahora una criptomoneda. Pues, criptomoneda en el ámbito de la moneda, digamos, digital, tenéis que saber que es el ahora. Es decir, que paguéis con carta de crédito, con smartphone, con lo que sea, con un clic, con una huella digital. Lo que paguéis ahora y siempre será más importante en porcentaje es moneda digital, que se llama criptomoneda para ser guay o que sea, no importa. Lo que importa es que es digital. Y eso es vuestro desafío mayor. El reto que tenemos, entender de qué se trata. Y lo bonito es que si llamo algo que parece abstracto porque es criptográfico, ¿no? Si lo llamo vasos, ¿qué pasa si hoy, para haceros entender de qué se trata, si hoy organizamos un sistema
de pagos y de intercambio de dinero basado sobre vasos. Vasos, ¿sabes? Vasos. ¿Qué pasa? Pues no se tributa. Hacienda no sabe cómo recoger impuestos en vasos. ¿Entendéis? A nivel técnico, conceptual, no sabemos gestionar una multitud de casos. Gracias. Se ha ido, se ha parado la luz. A otra, bien, bien. Bueno, y voy. Pues lo que pasa es que toda esa subtilidad comercial es lo que os toca entender. No es complicado, es interesante, podéis regar. Es lo que hicieron los de Wallapop. ¿Eh? Dicen, guay, guay, hacemos un negocio y no tenemos que preocuparnos de lo que pasa a nivel financiero. Tenéis un montón, un mogollón de oportunidades para entrar en un mercado hoy. Pero esas oportunidades están relacionadas con vuestro entendimiento de las movidas financieras, comercial-financieras. Es que si no sabéis lo que está pasando, cómo ingresar, pues estáis fuera. Y lo que está pasando con el dinero electrónico es el más importante que sigue, que está dentro de lo que pasa con el VAT, con el IVA. Es lo que viene totalmente relacionado con esto. Hasta y así que, por ejemplo, en Italia, he podido colaborar en este ámbito, en Italia se trata de devolver por una familia que cobra una media de 2.500 euros okay, al mes, de devolver hasta 480 euros. Es decir, con la única condición que pagan todo en digital, con carta de crédito. ¿Entendéis lo que significa? Es que se ha estudiado y comprobado que se podía devolver casi 20% de vuestro pago, casi lo que se cobra en IVA, si se recoge el IVA. Es decir, para incentivar a los ciudadanos a contribuir a que se sabe dónde y cómo pasan los pagos, en Italia, que tiene un tipo de economía sumergida parecida a la española, pues medidas que favorecerían, que merecerían, ¿no?, un voto. ¿Quién no está de acuerdo para votar para que se devuelva 20% de su gasto? ¿Quién no quiere votar por eso? ¿Ves? Tenemos medidas que yo he discutido, que he hablado, bueno, más discutido que he hablado, con políticos españoles. Y no entienden. Por vuestra culpa, sí. Porque vosotros tampoco. Entonces, tenéis que entenderlo para que se vota y para que se entiende mejor. Uno de los protagonistas que estaba detrás de la Libra y que volverá a ser, es PayPal, que conocéis, no creo que conocéis desde más tiempo, puede ser. PayPal es uno de los protagonistas de las fintechs. Se dice que en España es el país donde más gente quiere ser en la fintech. Pues, enhorabuena. ¿Eh? Tenéis que entender ya cómo podéis proteger vuestra economía, conociendo el tema. Entrar dentro del mercado no lo veo acertado. Pero bueno, entender de qué se trata cuando tratamos de gestionar nuestros ingresos es lo que os podrá posicionar de modo mejor como ciudadanos, como empresarios, como ciudadanos antes de todo, ¿no? Es que esto es lo que es el conocimiento que tocará segurísimo, y estamos aquí abiertos luego para debatirlo, pero que os protegerá como ciudadanos y que protegerá seguramente y permitirá a nivel, digamos, social, de proteger nuestra sociedad de bienestar, ¿ok? Digamos que tenemos varias iniciativas, varios proyectos en España que hemos ubicado y en colaboración con expertos en finanzas, en cumplimiento, en derecho, porque es todo esto que se necesita, una pluridisciplinaridad que está muy, muy, muy controlada aquí. Y digamos que con Tactical
Os he puesto una empresa con la cual colaboramos que es muy interesante conocer y otra, una asociación que hemos creado, ¿no? Para hacer, digamos, prueba un poco entretenida a nivel socioeconómico. Hemos creado, por ejemplo, varias criptomonedas a nivel de esta asociación. Colaboramos con varias fundaciones que pueden ser muy, muy polémicas. Entonces, hacemos líos con estos dos actores. La parte a la izquierda, más en acompañamiento de las empresas, para que puedan en su negocio de cada día ser al mismo nivel que los oponentes. Y con Tactical, en la parte social, organizamos, ingenieramos proyectos multidisciplinarios con empresas, con universidades, con actores de la sociedad civil, por supuesto. Y, por ejemplo, tenemos proyecto ahora que van a ser despejado a nivel nacional en tema de reciclaje e incentivo para que se recicla, ¿veis? Tenemos, pero es, y hemos elegido como estrategia, ¿no?, de colaboración, que todo se hace a través de una comunicación selectiva. No tienen web, son empresas, son iniciativas que no tienen web. Nos conocemos y trabajamos solo de persona a persona, como una red un poco, ¿no?, un poco escondida, pero más humana. Entonces, si queréis, por ejemplo, conocer más algunos aspectos, si algunos elementos os han parecido demasiado opacas, pues os invito a comunicar a través de ese dos, dependiendo que tenéis un enfoque más empresarial o más asociativo, pero tenéis una posibilidad de entrar en los temas más finos que os he introducido hoy. Y será todo. Luego las anexas os le paso porque sobre criptomoneda, un poco más técnico. ¿Okay? Pero ahora, si os parece, podemos pasar la mano a vosotros. Pues muchas gracias, señor. A vosotros, gracias. Jo voldria saber si hi ha algun estudiant que tingui alguna pregunta. Endavant, sisplau. Espero que et passaran un micròfon i així tothom tindrà clara la pregunta. Hola, ¿se escucha, no? Vale, yo te quería preguntar si consideras que las criptomonedas son negativas, porque el hecho de la criptomoneda en sí es básicamente que es una moneda descentralizada, sin interferencia de ningún gobierno. Y esto, al fin y al cabo, todos sabemos que interferencia de un gobierno al fin y al cabo puede considerar una devaluación o una supervaluación de la moneda, y eso al final puede generar un caso negativo para la población. Entonces, tener este tipo de monedas, ¿lo ves correcto, lo ves incorrecto, deberían existir, no deberían existir, bajo ningún concepto? Bueno, sobre las criptomonedas tal cual, tal que sean conocidas, veo muy poca, ¿no? Solo conozco dos que merecen este nombre de criptomoneda descentralizada y autónoma. Es decir, expuesto a valores de mercado, es decir, a un mercado abierto y no irregulado, lo que permite evitar varias manipulaciones de los cursos, por ejemplo. Entonces, solo dos, aunque no voy a nombrar así, pero podemos entrar en contacto y hablarlo más en detalles, por motivo que no es justo por las demás, tampoco por ellas, no me pagan, ¿no? Pero digamos que la criptomoneda o la moneda digital es lo que no toca. Luego, ¿qué sería una moneda descentralizada? De verdad, pues tenemos varios experimentos en tema de stablecoin. Significa moneda que vienen y que tienen una relación con las demás. ¿Okay? Es un experimento lo que ofrece y que propone Facebook, ¿no? De agrupar varias monedas y adaptar, ¿no?, y conseguir, digamos, que un tipo medio se preserva al momento del intercambio. Es decir, podéis comprar, por ejemplo, Libra, si existe un día, lo que sé, que sí, pero bueno, digamos que será una sorpresa. Cuando existirá el Libra, si existe, tendréis que comprar y podréis comprarla con
dólares o euro. ¿Qué pasa luego? Sí, porque el intercambio mueve, ¿no? Se mueve, siempre. Pues, ¿qué pasa si yo compro la libra en euro y la vendo en dólares? Pues, es como si estaba en el mercado de los forex. Pero, digamos, haciendo esto permite dar un respaldo cuantitativo demostrable, ¿okay? Pues, las monedas que sean descentralizadas a nivel técnico tendrían que ser valoradas más ahora a nivel financiero. Serán descentralizadas de un activo más que otro, serán descentralizadas, por ejemplo, un poco cómo se gestiona a nivel financiero la distribución del riesgo a través de varios tipos de activos, ¿no? ¿Okay? Eso, digamos, son las preguntas de siempre. Lo que tenemos que vigilar es la relación con el real, con los valores reales que existen, ¿no? A nivel financiero, a nivel económico. La descentralización, la única que yo contemplo, es esta. ¿Qué relación tiene con el mercado financiero real? Un mercado independiente, es el tema de los vasos que os presenté, no tiene relevancia. Es solo intentar reconstruir al margen de lo que lleva ya mucha experiencia, mucho trabajo, ¿no? Un elemento más que abongo por la criptomoneda es la trazabilidad. Es que tener una parte de los flujos que sea dentro de un registro público, ¿okay? Con tres patas, contra el dos patas de la contabilidad actual bancaria. Pues tener un sistema que ofrece una parte pública de los intercambios es de verdad la propiedad más pertinente que veo en las iniciativas sobre las criptomonedas hoy. Tampoco se trata de descentralización de modo romántico, en decir, yo tengo mi nodo en mi casa, ¿okay? Porque esto no quita el riesgo de manipulación de los cursos, sino de un sistema que ofrece más conocimiento, más transabilidad, acercarse más del mercado perfecto, donde toda la información, sobre la cual toda la información está disponible. No solo a través del precio, sino de verdad a través de las cuantidades de dinero que existe. El mercado de los repos, de los repurchase, ahora es el verdadero problema que tenemos a nivel, por ejemplo, de monetario, ¿no? De cómo se gestiona, que la Fed ha dado 75.000 millones a la semana por este mercado, que poco conocen, es un argumento para entender la importancia de la trazabilidad cuantitativa, a lo mejor, ¿okay? No es decir que sabemos quién paga qué, sino cuánto se paga al mismo momento, a un mismo tiempo. ¿Cuáles son los actores? ¿Dónde se ubican los reportes de fuerzas, ¿okay? ¿Vale? Entonces, criptomoneda no, descentralizada tampoco, sino si se trata de descentralización de los subyacentes. ¿Okay? Tenemos otra pregunta aquí en la parte. No lo has convencido. No, es que no puedo ser muy claro en un tema así difícil. Por eso os hemos dado esas relaciones para luego, por temas que necesitan de verdad un trabajo extendido, digamos, podéis tenerlo. Andaban. Sí. Mi pregunta es, ¿crees en las criptomonedas para un futuro? Es decir, ¿crees que tendrá algún futuro? Y si es que sí, ¿este futuro será más legal? Digamos, las monedas digitales es el presente y el futuro. ¿Okay? Esto es claro y es el sentido, ¿no?, que veo en la criptomoneda. Luego, la parte romántica, no. ¿Okay? La romántica de criptomoneda es más de todo un engaño. En la mayoría de los casos, ¿no?, un engaño. Solo mencioné dos casos que conozco que no son de un engaño, entre varias centenas que hemos estudiado. Entonces,
dos criptomonedas sobre cientos, engaño. ¿Okay? Luego, criptomoneda no tal que la conocemos, sino moneda electrónica, sí. Luego, ¿cómo? Pues es abierto, tenemos varias pistas, como pista de los stablecoins. Stablecoins, tenemos por ejemplo un proyecto pendiente a nivel de la Banca de España, donde opinamos, presentamos para entrar en el sandbox, que es una ley que se espera de ser aprobado desde un año, por motivo de que falta un gobierno, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, una propuesta sobre un caso de stablecoin parecido a lo de Facebook, que es español, ¿no? Que hemos puesto en marcha a través de Tactical, de la asociación Tactical. Entonces, sí que creo que tiene mucho recorrido el tema de la moneda electrónica. Moltes gràcies. Hi ha algun professor que vulgui afegir-se al debat? Hi ha algun altre estudiant amb preguntes? Tenim una avisada gana que va córrer els matins i està posant en pràctica el seu expertise. Mi pregunta és: ¿por qué cree usted que las empresas y las personas deciden no pagar impuestos? O sea, deciden optimizar fiscalmente y no pagar impuestos. Tal vez es porque la presión fiscal de un 21% es demasiado alta. Tal vez si los impuestos fueran de un 8 o de un 5, pues habría menos fraude fiscal. Bueno, varias preguntas. ¿Por qué no paguéis cuando recibéis dinero de Wallapop? ¿Por qué no podéis? Porque sabéis que tenéis poco riesgo. Y es parecido. Varias veces, y creo que lo más contundente, más preocupante, es que es un modelo económico de competencia desleal. Y la variedad y todas las empresas que no se vigilan, que no se valoran a nivel de competencia, aprovechan el hecho que se puede. Lo digo, a nivel del IVA tenemos un interés, una medida contundente a nuestro alcance que preserva la competencia. ¿Quién se encarga de preservar la competencia? Solo y únicamente los políticos que ponen las reglas, las normas en marcha. ¿Por qué no opinan? ¿Por qué no sacan leyes que no tienen sin sentido? Cuando a nivel político eso tendría sentido. Es el tema de la competencia. ¿Okay? No pagan y desarrollan modelo económico para aprovechar que no se mueven a nivel político mientras lo pueden. Os doy dos pruebas contundentes. Indonesia y Tailandia. Tailandia lo ha declarado ayer. Han pedido a Amazon que recojan ellos el IVA. ¿Okay? Eso explica cómo se podría aplicar ya aquí. En Francia, 1.000 millones se pierden cada año y lo tienen claro, se ha hablado, se ha aceptado y veremos si se aplica allá. Lo están preparando. Digamos que sería más que una tasa Google, que recoden el IVA, es una medida muy sencilla y que se puede debatir con todos los economistas del mundo. ¿Okay? Tenéis dos ejemplos que vienen de Asia. Os digo, eso invito a mirar y entender lo que significa. Y más de todo, a los que no lo conocían, por supuesto. Pero a nivel, digamos, de docencia, nos toca, creo que los programas se han adaptado para darle, es mi opinión, sí, que vale lo que vale, pero es una opinión que defiendo, que os expongo, visto que me habéis invitado, para hacer algo, ¿no? El IVA, competencia, es lo que nos toca. Google no habría existido, muy probablemente, si no había existido una ley antitrust que machacó a Microsoft hace años y que se olvidó en el tiempo de aplicar, de volver a aplicar. Entonces, es el tema. Tenemos que ser vigilantes porque a nivel de competencia, a nivel de ley, lo que se aplicó no se aplica más y el tema único es la competencia. La presión es un tema político. La presión, ¿qué presión tengo yo a tener una cama solo en el hospital o con 50 personas? La presión
que vivimos no es la presión, no es la presión fiscal. La presión que vivimos es cuando nos toca tres meses para una mamografía o lo que sea. La presión que conocemos es la falta de servicios públicos, falta de educación, falta de... Es la única presión que de verdad conocemos. Los demás es una especulación imaginaria de lo que he oído, ¿no? De la gente que vive. Pero no, es que de verdad, ¿qué es una presión fiscal? Tenéis que mirar quién me habla. Me hablan los que de verdad no han mirado lo que pasa afuera. Pues, es una opinión, ¿eh? ¿No? Pues, muchísimas gracias. Donem, si us sembla bé, per acabat la presentació d'avui. Atenció. Gràcies. Aleshores, jo de manera molt breu, ara sí que, com us he explicat, hi ha dos parlaments institucionals, el meu serà telegràfic, però sí que em vull referir a alguns elements que crec que són importants per a l'any que comença. El primer aspecte, de manera molt telegràfica, és que aquest any les notes de tall de tots els graus d'aquesta facultat han millorat, d'acord? I això vol dir que tenim avui a la facultat una de les generacions que a priori porta una millor formació d'entrada. ¿Vale? La segona cosa telegràfica que vull dir és que ara mateix tenim a la facultat la coexistència de plans d'estudi renovats d'ADE, ECO, ECO més dret, ADE en anglès, ECO en anglès, la qual cosa vol dir que tenim els plans d'estudi diguéssim anteriors i plans d'estudi renovats i adaptats a les noves diguéssim circumstàncies, als nous fets reals. Per tant, d'alguna manera la valoració que tenim d'aquest any és positiva perquè entreu millor preparats i perquè els plans d'estudi porten una adaptació de continguts i que creiem que poden fer més atractiva l'oferta i els estudis que vosaltres esteu seguint. I a més estem intentant també diversificar i augmentar l'oferta de màsters. Per tant, en aquest sentit, doncs aquests són elements que són importants per a la facultat perquè la qualitat mitjana tendeix a pujar i això és molt important. I la segona cosa que de manera molt telegràfica vull dir és que si l'any passat vam tenir el 50 aniversari de la fundació de la UAB, aquest any tenim el 50 aniversari de la creació de la Facultat d'Economia i Empresa i per tant doncs, estem preparant alguns actes que ens faran recordar doncs, com vam començar en el curs 69-70 i ja us anunciarem doncs, quins actes són. En tot cas, molt bon curs i dono ja sense més la paraula a la rectora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, degà. Muchas gracias, señor Falciani. Ha sido un placer escucharlo, lo que en el lenguaje nuestro decimos, no utiliza la palabra que acostumbramos a utilizar, es decir, me ha asustado. No digo la otra palabra, pero entendéis. Y realmente el tema del fraude fiscal, que sabemos que en España puede estar en torno del 20%, ¿no? Como decías, realmente es un delito. Y cuando digo que es un delito es que en estos momentos en sociedades que realmente tenemos muchísimas dificultades desde el punto de vista de personas en un nivel de pobreza increíble. Cataluña tiene unos niveles, aunque parezca que no, de pobreza bastante espectaculares, está en un 24%, 23%, 24%, ¿no? Pobreza, ¿eh? O sea, cuando decimos pobreza hay que decir gente que no puede a lo mejor ni comer cada día, ¿no? Entonces, que se den estas situaciones es realmente, aparte de un delito computado desde el punto de vista legal, estoy hablando del delito más personal. Yo creo que una universidad, que es una universidad pública, esto lo tiene que tener muy presente. Y eso quiere decir que debemos
colocar en nuestras enseñanzas, en nuestros día a día en las universidades, una serie de información, una formación, unos debates que nos permitan entender eso, porque la universidad forma ciudadanos que serán los responsables de conducir el futuro de este país o de los países. Y la universidad pública tiene una responsabilidad en que esos ciudadanos tengan muy en cuenta qué quiere decir los servicios sociales, qué quiere decir el bien de nuestra sociedad y que tengan en cuenta las desigualdades, que tengan en cuenta los temas de equidad, que tengan en cuenta los temas de exclusión social, paralelamente con el ser motor de la innovación, las tecnologías, la construcción de un país con más riqueza para que podamos distribuir esa riqueza. Y por tanto, por eso yo decía que me asustaba, porque quiere decir que tenemos que trabajar mucho más en estas líneas que hoy son fundamentales. A mí me interesa que sepáis esas cosas de fiscal, que sepáis contabilidad, que sepáis todas esas cosas de economía que yo no tengo ni idea, o sea, yo a veces no controlo ni mi bolsillo. Soy un desastre, total. Pero es evidente que paralelamente a eso debemos ser capaces en nuestro día a día, en nuestras aulas, de discutir estos temas que tú muy bien has puesto hoy encima de la mesa, porque son fundamentales para que mañana hagamos, para que hoy y mañana hagamos las cosas bien hechas. Bien, por tanto, yo digo, es necesario que la ética, es necesario que el criterio de servicio público, el servicio de que cuando, que nos parece una tontería, no, es que viene uno a arreglarme un enchufe y no le pagas IVA. Bueno, total, le he pagado 50 euros. Bueno, y esas tonterías las vamos sumando y somos desde casa mismo responsables de crear una cultura del fraude sin creernos que es fraude. Por tanto, es importante que estos conceptos cada día aparezcan más en nuestra formación y eso nos da más refuerzo todavía si cabe en que es imprescindible que hoy seamos capaces de hacer una formación cada vez más transversal donde las humanidades, donde las ciencias sociales, donde las ciencias puras o las ciencias de la salud estén perfectamente imbricados. Hace pocos días, el discurso que tenía preparado me lo he saltado todo, después de oír esta conversación. Hace pocos días estaba en una sesión con la señora Garmendia, que algunos no sabréis quién es, pero los que somos más viejos sí. Fue una ministra de Industria y una ministra de Ciencia y Tecnología. Y, bueno, ella es una persona que ha creado empresas desde la universidad, desde los institutos de investigación, o sea, ha hecho spin-offs, y a partir de ahí ha crecido. Está trabajando fundamentalmente en cosas de genética, y quiero decir que sabéis que eso ahora pues también tira mucho, ¿no? Y nos decía, ella está trabajando en este momento en la comisión que está preparando el programa de investigación, las misiones del programa de investigación 21-27, lo que hemos llamado 2030. Y nos decía que era importantísimo para la Unión Europea en este momento, supongo que analizando todas estas situaciones, de hacer los programas de investigación absolutamente transversales. Quiere decir que el señor que estudie
la célula 2431, porque ahora ya van así, ya no sabes qué célula están estudiando los biólogos y los científicos del ámbito más biotecnológico, deberán incorporar en su programa un análisis de qué querrá decir eso desde el punto de vista ético su aplicación, de las connotaciones que tendrán legislación obligatoria o de las connotaciones económicas que quiere decir el tirar hacia adelante, no el proyecto de investigación, sino la repercusión de cuando eso vaya al mercado. Por tanto, estamos viendo que será imposible cerrarnos en nuestro laboratorio o en nuestro despacho sin compartir con el resto de nuestros compañeros en áreas absolutamente transversales. Por tanto, hoy emprender, hoy tirar adelante el futuro de una nueva institución, de una nueva empresa, será imprescindible que tengamos esa visión amplia que recoge todos estos aspectos. Eso quiere decir que universidades y compañeros y compañeras, colegas, que somos los que formamos, y vosotros estudiantes, que tenéis que ser reivindicativos, pedir, luchar por vuestros intereses, a mí no me importa discutir con vosotros cuando las cosas creáis que las hacemos mal o cuando creáis que debemos hacer cosas que no hacemos. Y por tanto, es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos y exigir vosotros que vuestros profesores tengan esa visión abierta, porque eso servirá para que vosotros tengáis la visión abierta. La información tiene gigabytes y gigabytes y gigabytes a vuestra disposición. Por tanto, el profesor no hace falta que os informe. Me van a reñir algunos que están por aquí, dirán, esta está zumbada. El profesor tiene que trabajar con vosotros la discusión de los temas, el trabajo fundamentalmente de análisis y el trabajo de orientación de lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que lo vayamos estableciendo, porque es lo que nos permitirá ser ciudadanos críticos, ciudadanos que seamos capaces de ver con toda la óptica generalizada y sobre todo ciudadanos que nos preocupe, no nosotros, sino que nos preocupe fundamentalmente lo que ocurre en nuestra sociedad y cómo podemos dar salida a los problemas. Porque si la sociedad es más rica, y cuando digo rica no quiero decir de criptomonedas, O sea, cuando la sociedad es más rica en conocimiento, es más rica en todas esas cuestiones, la universidad, la sociedad, no me canso de decirlo, se empodera y es más capaz de crear nuevas cosas, de construir nuevos modelos y de ser capaz de reaccionar a los inputs y a los retos que nos planteará el futuro. Por tanto, este año la universidad, y con esto termino, ha decidido que el eje fundamental donde vamos a focalizar, cada año tocamos todo, pero focalizamos en alguna cuestión. Y este año vamos a focalizar, como sabéis muy bien, en la emergencia climática y muy concretamente, claro, esto está ligado a los 17 objetivos de sostenibilidad. Y ahí encontraremos la lucha por la pobreza, encontraremos la lucha por la equidad, encontraremos el tema del género, encontraremos el tema de las energías más técnicas, encontraremos el tema de la salud y encontraremos fundamentalmente el tema de la educación y de la educación a todos los niveles, pero también de la educación superior. Sé que es un reto importante el trabajar en los 17 objetivos. Estamos ya haciendo cosas, no empezamos, llevamos mucho tiempo. La universidad está muy bien situada en los rankings también de las universidades que tienen esas características de la sostenibilidad. Y, por tanto, hay que continuar en esa línea, pero sobre todo en esos objetivos que son el 4, el 6, etcétera,
que están muy ligados a nuestra pervivencia como sociedad. Y yo os invito a que en las clases, desde la facultad, organicemos debates, organicemos exposiciones con la participación fundamentalmente de los estudiantes y organicemos en definitiva cosas que nos permitan avanzar en todos estos ámbitos y de tener sobre todo una visión abierta. Os deseo lo mejor para este curso. El decano os amenazaba un poco, pero yo os digo, espero que aprobéis, que saquéis buenas notas. Yo sé que es posible perfectamente y que podáis tener muchísimos éxitos ahora en vuestros estudios y en el futuro, algunos ya estaréis a lo mejor entrando en el último round de la carrera, y eso os deseo también que os permita acabar de afianzar para poder entrar en un mercado difícil, cambiante, que nadie de vosotros tendrá la posibilidad de hacer lo mismo durante toda la vida, como algunos de los que estamos por aquí hemos hecho. Bueno, yo me fui una temporada por ahí también a hacer otras cosas, pero bueno, en general me he dedicado a la docencia y a la investigación, y por tanto yo estoy convencida que la relación también de vosotros con vuestros profesores, con el personal de la administración de la casa, será fluida y os permitirá avanzar y llegar a buenas metas. Muchísimas gracias y doy por inaugurado el curso académico, aunque ya sé que hace días que ya estáis en clase. Bueno, pues me ha encantado, ¿eh? Igualmente. Pero es que nos planteas muchos retos. No. Bueno, no fue el objetivo, ¿no? No, pero bueno, pero es...